cámara. ¿Ya? Bueno, vamos con el cuento de ahora, pues, Filiberto. Claro. Hombre, el cuento de hoy, ahí les va. El cuento de hoy, el sacristán de San Felipe. El sacristán de San Felipe, oíste, ese es el cuento de hoy. Ahí les va el cuento, óiganos. En aquella iglesita de aquel populoso barrio, de ciertas ciudades de cuyo nombre no quiero acordarme, en aquella iglesita, digo, había un padrecito muy viejo y muy bueno, Willy. Y como el padrecito solía atender asuntos parroquiales en el municipio, dejaba la parroquia a cargo de su sacristán, un hombre muy vivo, muy inteligente, uno de esos hombres sin preparación pero muy serviciales, que no le ponen tropiezo a nada, Will, ni a nadie. El sacristán se llamaba Eleuterio, ¿sí? Eleuterio. Y mantenía la iglesita bien limpiecita, Wilberto. Bien limpiecita. Los santos bien sacudidos. Las velas del Santísimo siempre listas. En fin, era un sacristán completo. Diría yo, demasiado completo, Willy. ¡Eleuterio! ¡Bien día a usted, señor curita! Mira, tengo que ir a visitar varios enfermos. Y luego tendré que ir a celebrar al Valle del Carmen. ¿Y cómo no, padrecito? Ya sabe, mijo, cómo atender los asuntos de la parroquia. Por favor, atiéndeme bien a la gente. Y apuntá todos los compromisos. No hay cuidado, señor curito. Vaya, cuando vaya por donde usted va, me saluda Microbio Gato, oye. Buen amigo mío. ¿Y quién es Microbio Gato? Es un amigo mío que vive en el sector donde usted va. Y usted sabe que mi experiencia es bastante buena, ¿verdad? En asuntos de iglesia. Es difícil, pues, de que nadie me gane. Bueno, mijo, yo me marcho. Espero que todo camine bien. Yo voy a volver por la noche. Bueno, pues, padrecito, que me le vaya bien, oye. Cuidado, se me cae. Ay, así me gusta. Chocho. No, preocupe, oye. Ya sabe usted que estando yo como encargado de la parroquia, es casi como que si estuviera usted, ¿no? No se preocupe. Bueno, el sacristán Eleuterio se hacía cargo de la situación y él resolvía todos los problemas. Aquel día llegó a la parroquia una viejita para informarse de algo. Buenos días, está el señor cura. Buenos días, don. Él no está ahorita, pero es como que si estuviera, porque aquí estoy yo para atender a toda la filigresía. ¿En qué podemos servirle, señora? Bueno, es que quería que me bautizaran a mi nieto. ¿Un bautizo? Sí. Bueno, pues, eso no es ningún problema. A ver, vamos a ver, busquemos aquí los documentos, vamos a inscribirlo y tomar los datos para cuando venga el señor cura. Dígame, pues, primera interrogación, ¿cuándo quiere bautizarlo? Ay, bueno, yo quisiera cuanto antes, porque el niño está muy grave. Ah, entonces es en artículos mortis. A ver. ¿Cómo? Vamos a anotar los datos. Bautismo. In artículos mortis. Hombre, y dígame cómo quiere el bautismo. ¿Con agua del río o con agua purificada? Bueno, pues, yo no sé. Bueno, entonces... Bueno, es que con agua del río vale 5 pesos, ¿verdad? Y con agua purificada vale 10. ¿Con agua purificada, pues? Bien, entonces, pues, con agua purificada ultravioleta. Muy bien, pues. Dígame, ¿la sal la quieres fina o gruesa? Bueno... ¿Cuál sal? Yo lo que quiero es que bauticen a mi nieto. Un momento, señora.
En el bautismo se usa la sal para purificar el cuerpecito del niño y liberarlo del espíritu inmundo de Satanás, ¿no? Pues bueno, pues, esa sal la quiere refina o gruesa. Bueno, está si bien. Si es con sal refinada, le cuesta 5 pesos. Y si es con sal gruesa, pues de cocina o de cocina solo le cuesta 2. Está bien, pues, con sal refinada. ¿Y quiere que repique o sin repique? O sea, campana grande o pequeña. La campana grande 10 pesos más. Y la pequeña, pues, le cuesta 5. Lo quiero sin repique. Sin repique. Y como va a creer, una almita como la del nieto de usted, pues, necesita repique. Se lo vamos a hacer barato. 5 pesos nada más, 5 pesos. Eso es lo que va a soltar usted. Le vamos a hacer un repique de especial. Oye, venga, vea la campana. Venga, vea. Le vamos a rebajar, hombre. Venga, venga. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal aquel sacristán? Y aquello ocurría con frecuencia, hombre. Pero el padrecito no se daba cuenta. Todos aquellos cobros quedaban en la bolsa del sacristán Eleuterio. Porque aquel padrecito viejo y virtuoso no cobraba. Él decía que los sacramentos no tenían precio, que eran dones de Dios, y que Dios no cobraba ni él tampoco. Así era. Por eso el sacristán, pues, hacía de las suyas en la iglesita. Bueno, quiero contarles de otro día en que tampoco estaba el curita en la iglesia. Llegó un señor a la parroquia, un señor que se llamaba don Juvenal Rodríguez. Buenos días, está el padrecito. Buenos días, don Juvenal, que de Juvenal no tiene nada, ¿verdad? ¿A ti qué te importa? El padrecito, pues, no está, don Ju, pero estoy yo. ¿En qué puedo servirle? Usted es el sacristán, ¿verdad? Usted no me ve con la cotona blanca, pues, don. Chocho, sé que usted ya no ve. Necesita por lo menos unos anteojos de larga vista, porque de corta vista se queda más corto. Pues aquí está, mire, el mismo que Calvi viste. ¿En qué podemos servirle, don Juve? Juve. Juvenal, qué nombrecito. ¿Qué pues será? Vea, don sacristán. Ay, para estar soplando sí es bueno, pero cuando viene aquí se equivoca todito el jodido. ¿Yo? No, estoy pensando en voz alta, otra cosa. Ay, pues vea, don sacristán, el asunto es que mi hermano Oronte, que se murió hace 2 meses, anda penando. ¿Quiere decir que anda? Anda asustando, ¿verdad?, el difunto de su hermano. Exactamente. En la noche, como a las 8, se atraviesa el traspatio del excusado al gallinero una sombra blanca, blanca, y se oyen unos lamentos. Ay. Yo digo que es el espanto de mi hermano que anda peinando. Ya la canteó este señor. Tiene razón, don Juvenal. Seguro que su hermano necesita una misa. Pero una misa de verdad. ¿Es que hay misas de mentira? Bueno, una misa con todas las leyes, pues, don Juvenal, ¿verdad? Seguro que el pobrecito está en medio de las llamas del purgatorio. Y no haya como salir de molejón aventón. ¿Usted cree, don sacristán? Pues yo venía casualmente a que me le celebraran una misa. Claro, muy bueno, muy bien pensado, hombre. Chocho. Vamos a ver, vamos a sacar el libro de anotaciones. Vamos a ver, vamos a anotar. A ver, ¿what is your name, el nombre del difunto? ¿De qué? O sea, ¿cuál es el nombre del difunto? Ah, yo voy a decir Pelaguineo el difunto. Se llamaba Oronte Rodríguez Puerta. Oronte Rodríguez
¿Cómo que se vio en la puerta? ¿Sí se murió él? Puerta, el apellido. Bueno, el apellido. Oronte Rodríguez. Rodríguez. Puerta. Me suena algo esto, Rodríguez. Puerta. ¿Cómo no? Nada tiene que ver con esos mechudos que usted está pensando. ¿Verdad? No son parientes. Pobre su hermano. ¿Cómo es que se llama? Oronte. Pobre su hermano Oronte. Este es ahora que está cocinándose en el purgatorio. No, son carajadas. Hay que sacarlo con una buena misa. Dígame una cosa. ¿Usted quiere una misa de verdad, de verdad? Sí, no puede ser una misa de mentira, mentira. ¿La quiere con el monaguillo vestido de sotana o de pantalón, eh? Solo. Con sotana vale 10 pesos. Con pantalones, pues, le cuesta... A ver, hombre, 5 pesos. Con sotana. ¿Y por qué hace tanta bulla cuando le da vuelta a la página? Sí, es el libro, ¿ves? Hay que anotarlo bastante grande porque ya el curita ya no mira. Y hay que hacerse las grandes las letras. Bueno, con sotana el monaguillo, ¿verdad? ¿Quiere misa de revestido o de no revestidas? A ver, explíqueme. ¿Con 2 vestidos a la vez o con 3? Eso de revestido. Revestido. ¿Se viste y se vuelve a vestir? No, hombre. Pues de revestido, a ver. Bueno, otro 10 pesos. Por el revestido. Y dígame, ¿quiere la iglesia con luces o sin luces? Con luces vale 15 pesos. Y sin luces vale 5. Con luces. Con luces, ve qué bonito. Ay, qué viejito este machín varón. Tiene billete. Con luces. Bueno, pues vamos a anotarlo. Esto sí va a ser señora misa hoy. ¿Dónde que no salga el purgatorio su brother este? ¿Dónde? Dígame. ¿Quiere que la iglesia la adornemos con cortinas viejas o nuevas? Las nuevas valen 30 pesos y las viejas pues 10 pesos. Bueno, pues con cortinas nuevas, porque las nuevas no conozco. Yo conozco las nuevas. Con cortinas nuevas. Está bueno eso. Como una puerta, ¿cómo? Cortinas nuevas, pues. Y dígame, ¿quiere con catafalco o sin catafalco? ¿Con qué? Catafalco, hombre. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No lo conoces? No. Bueno, pues sí. Este está fuera de onda, ¿verdad? El catafalco, tal como su nombre lo indica, viene del griego catafa, ¿ves? Que significa caja. ¿Ya me agarró? No. Lástima, ¿verdad? Se perdió un buen almuerzo. Y flaco significa que el muerto está flaco, ¿verdad? Es una caja para muertos, como aquel muerto que anda ahí en las calles, aquel Danilo, ¿se acuerda? Es un simulacro de ataúd, ¿estamos claros? Pues no mucho, ¿verdad? Porque la explicación dada así a pedazos no la entendí, pero... Bueno... De todas maneras estoy claro, pues, estoy claro. Con catafalco le cuesta 30 pesos más y sin catafalco pues le cuesta 5. Con catafalco. Catafalco. ¿Lleva asfalto también? Lleva un poco, nada más. Hombre, ¿y la quiere cantada con coro o sin coro? ¿Con coro? Sí, tenemos un coro muy bonito aquí, ¿eh? ¿No es la cora Membreño? No, es un coro. ¿Y qué? Donde le hacen en la iglesia, hombre, ahí la bulla, la misa. Pues con coro, pues con bulla, pues. Todo, ajá. Muy bueno, pues entonces quiere el coro del maestro Arnoldo, ¿verdad? ¿El del maestro Arturo o el de la niña Josefa? Bueno, pues dígame, ¿cuál es mejor? El de la niña Josefina es más de angelical, diría yo, ¿verdad? Y vale 80 pesos, ¿no? ¿80 qué? 80 pesos. Híjole, gana más los músicos que el cura, man. Un poco nada más. Qué bárbaro. Bueno, ahora voy a hacerle la cuenta de lo que le va a costar. Espérese un momentito, entonces. Espérese un momentito. A ver,
10 más 10 más 15 igual 84 más 25. 5 más 4, 18, más el coro, 80 pesos, 80 más, 134, igual a 281. Más el cataflaco, pues a... dígame una cosa. ¿El cataflaco lo quiere cubierto con trapo negro o pelado? Dijo, yo quisiera que mejor fueras un poco despacio en las sumas, en las restas y en lo que me decís, porque no te entiendo a veces. Parece una carreta desbocada. Pues lo quiero con trapo negro. Bueno, solo le cuesta 10 pesos más. Uh-huh. Vamos a ver. Seguimos sumando. Más 10 pesos, más 5 del agua bendita. Y otros 5 del alquiler del hisopo, pues. Yo tengo hisopo en la casa porque acabo de encalar la casa. No, pero ese no vale, tiene que ser de la iglesia. Y tengo también, pues, algo otro hisopo nuevo, ¿no? Tampoco no nos sirve, tiene que ser de la iglesia, tiene que salir santificado, ¿ves? Aquí está la cuenta, don Benal. Juvenal. No, es que es muy largo el nombre, hombre. Esa misa le cuesta 384 pesos. Está un poco carita y eso que no me has metido los dobles de las campanas. ¿Se te vas a colgar para repicar o solamente desde abajo le vas a dar? Bueno, es que eso se lo damos gratis. Bueno. Dígame una cosa, don sacristán. Con esta misa mi hermano Oronte saldrá del purgatorio. ¿Cómo? Y todavía lo dudan. Jesús, don Juvio. No, Oronte, Jesús no, Jesús está vivo todavía, mi hermano. Con una misa así no hay alma del purgatorio que no salga. Imagínese usted, misa de revestido, ¿no? Monaguillo con sotana, no es con sótano, como algunos dicen, ¿verdad? Cantada en latín y en español. ¿En qué? En latín. Latín. ¿Qué sabe usted de nombre? Con catafalco, con coro, con repique. ¡Jesús! Hombre. Jesús no, Jesús está vivo, es Orontes, el muerto. Bueno, pues ni que fuera, pues. Yo le pago los 384 pesos. Pero quiero que mi hermano salga del purgatorio, que deje de penar. Yo se lo aseguro, no tiene rival. ¿Qué cosa? Se lo estoy diciendo cantadito, hombre. Yo le aseguro que sale, sí, seguro que sí. Pero dígame, don sacristán, ¿no me puede hacer una rebajita? A ver, digamos que me lo dejen 300 pesos. Never. No. En misa así no se puede rebajar. En lo que le puedo rebajar es en bautizo y confirma, ¿ves? Eso los tenemos, pues, en promoción. Tres confirmas por 20 pesos. Pero misa solemne, no. Y menos misas para sacar almas del purgatorio. No hay rebaja. No hay rebaja. Está bien, pues, tome el dinero. Chocho, y eso que nosotros les estamos ofreciéndole todo en garantía, ¿verdad? Está bien, tome el dinero. ¿No quiere el hisopo, pues? No, aquí tenemos. Bueno, dígame cuándo va a ser la misa. Mañana. Mañana mismo se le celebra esta misa. ¡Pierda cuidado! ¿Qué te parece el sacristán, Wilberto? Si el padrecito se hubiera dado cuenta de las sanganadas que hacía ese sacristán, Willy. Bueno, la misa se celebró al día siguiente. Muy concurrida estuvo. Cantada, con coro, repiques y todo cuento, Wilberto. Don Juvenal quedó contento. Y el sacristán, pues, también quedó contento. Ay, te paso, pronto voy a ser rico. Qué clase de hueso el que me ha hallado. Microviejato. ¿Dónde? Aquí sí se gana plata, son carambadas. Eleuterio. A ver, dobla bien la estola y ponela ahí, por ahí en la mesa. Ya usted carga de esas cosas. Aquí también el cordón, Tomás, póndelo ahí en la gaveta. ¿Cómo no? Decime, Eleuterio, ¿cuánto cobraste por la misa? Y ahí, pues, si usted sabe que esta gente es pobre, ¿verdad? Así es, pobrecita. Pues fíjese que cobré 20 pesos. Ahí se los puse en su mesa de noche. Está bien, mijo, está bien. Vamos a comer, que la cena está servida. Cenaron tranquilamente.
El curita comía en la misma mesa con el sacristán. Comieron y luego se pusieron a platicar. Y a eso de las 9 de la noche recibieron una visita. Tocan la puerta. A ver, abre la puerta, hijo, a ver quién es. Es don Juvenal. Este el clavo, carajo. Sí, soy yo y vengo a hablar con el padrecito. Quiero hablar con el padre. Padrecito, este sacristán suyo es un ladrón. No, yo este... Un lépero. No. Un sinvergüenza. No. Un follón fementido. No. Un degenerado. No. Un estafador. Sí, no, digo, no. Me cobró casi 400 pesos por la misa y me dijo que mi hermano Orontes iba a dejar de penar. Iba a dejar de penar. ¿Seguro que iba a dejar de penar, Orontes? No, señor. Hace un momento me acaba de salir otra vez el espanto de mi hermano en el traspatio. ¿Para qué dejó la puerta abierta? Quiero que me devuelvan mi dinero. Eleuterio. Diga, hijo, devuelve el dinero. ¿Y por qué, padre? Devuélvelo inmediatamente. Pero, parejito, yo... Devuelve el dinero a don Juvenal. Echémoslo los dos la partida. Y quiero que sepas que si robar es pecado... Parejito. Más pecado es robar las cosas de Dios. Devuelve el dinero. Parejito. Inmediatamente. Serrucho los dos. Y más todavía. No volvás por esta parroquia nunca más. ¿Oíste? Porque das despedido. Ya, laca. Bien corrido, Wiliberto. ¿No te parece? Este no solamente jugaba con el santo, sino que también con la limosna. No, Wiliberto. Pero eso terminó mal, hombre. Se le acabó el negocito, Willy. Imagínate vos, cobraba exagerada los actos religiosos, hombre. Y eso no se cobran así, ¿verdad, Wiliberto? ¡Ahí nos vemos, Wiliberto! ¿Qué tal, Willy Wiste? Aquí estamos otra vuelta, hombre. Te traigo un cuentito muy bonito. A todos se los voy a dedicar este cuento. ¿Saben cómo se llama? ¿Saben cómo se llama el cuento? Ahí les va. El macho de Chico Maradiaga, así se llama. El macho de Chico Maradiaga. Ahí les va. Oigan. El cuentito de hoy es para aquellos que no creen en milagros. Oigan el cuento, muy bonito. El curita del cuento era un buen cura. Seguía fielmente las enseñanzas del Evangelio. Primero, amor a Dios, y luego amor al prójimo, conjugando ambas cosas sin perder la perspectiva de ninguna de las dos. Sus dos amores eran Dios y el prójimo. Y así se lo decía constantemente su sacristán y ayudante, aquel indio que andaba por todos lados, por todos los caminos que el padrecito recorría. Porque el padre Benito era misionero, Willy. No tenía punto fijo. Andaba de caserillo en caserillo, de montaña en montaña. Hijo. Diga, padrecito. Mañana salimos al Valle del Guapotal. Ajá. Tenemos tiempo de no visitar a esa pobre gente. ¿Cómo no, padrecito? ¿Cómo no? Así se lo iba a decir yo también. Tenemos tiempo de no ir al Guapotal. Hombre, padrecito, y dígame una cosa, mamá. ¿Por qué le dirán el Guapotal a ese valle? Pero si ahí no hay ni un solo guapote, pues, y el río, pues el río es una quebradita. Bueno, hijo, según dicen antes, el río era muy hermoso. ¿Ah, sí? Y había mucho guapote. Uh-huh.
Ahora tienen sus posas y siempre hay guapotes. Por eso le dicen el guapotal. Y ahí no hay ni chulines siquiera, hombre. Y en esa quebradita solo hay renacuajos, bubulunes que le dicen. Bueno, hijo, lo importante es que vamos al guapotal. Con eso basta. Dejemos ya de estar hablando sobre el origen del nombre. Lo importante es que hay que ir al guapotal y llevarle la palabra de Dios a esa gente. Claro, padrecito, claro. Dios dijo, id. Id, dijo, ¿verdad? Id. Y predicad. Así es, hijo. Claro. Id y predicad el evangelio a todas las criaturas. Lo que pasa es que algunos hermanos sacerdotes se han olvidado de eso y andan todos confundidos. Además, lo que hacen es predicar a su manera, no el evangelio, sino sus propias concepciones, sus ideas. ¿Estás claro? Bueno, pues yo le voy a decir, ¿verdad? Tanto como claro, pues no estoy, padrecito, porque en realidad uno cuando va a la iglesia se confunde ya, ¿verdad? Mm. Pero bueno, yo no le entiendo mucho a usted. Es que hasta habla muy enredado. Bueno, no importa que no entendas. Lo que quiero saber es si tenés listas las bestias para irnos mañana. Uy, las bestias están listas, padre. Viven listas, pues. Cierto que su mula está medio renca porque... pues un piquete de araña pica caballo, pues la picó, pero... Pero yo creo que aguanta. ¿Aguantará, hijo? ¿Mm? Pues claro, padrecito, hombre. Si aguanta, si usted es una pluma, hombre. No, es que es livianito. Por lo menos, pues, llega al Valle de la Cruz, que es donde yo tengo a mi novia, padre. Si acaso la mula suya se cansa, pues entonces, pues, nos quedamos a dormir en el Valle de la Cruz. Y entonces usted me hace que yo aproveche para ponerle una serenata a la cipota. ¿Qué tal? Hijo, parece que todo lo haces premeditadamente. Hasta cree. Tal pareciera que quisieras quedarte en el Valle de la Cruz para ver a tu novia. No, parecito, no es eso, no. Ah, no. No, no, no. Pero digamos, pues, como por el caso, pues, si usted, pues, digamos, me permitiera, digamos, pues, quedarme para ver a la muchacha, pues, eso sería magnífico. Eso lo veremos después, hijo. Lo primero es averiguar si las bestias están listas y en buenas condiciones. Usted no se preocupe, padrecito. Para eso me tiene a yo. Las bestias estarán ensayadas y todo mañana muy temprano estará listo. No se preocupe. Dios te lo pague, hijo. La gente diligente se gana el cielo. Dios te lo pague. Gracias. La gente del Valle del Guapotal celebra el domingo su fiesta patronal. Y es necesario estar ahí, acompañarlos, celebrarles misa, todo eso. Vaya, padrecito, y puchica, qué clase de trueno ese, ¿verdad? Hombre, si comienza la tormenta, hombre, y si comienza la lluvia, también así los vamos, ¿no? También así nos vamos, hijo. Alista los capotes. Ya están listos, hijo. La lluvia no nos va a atrasar. El viaje está programado y hay que hacerlo. Dios nos acompañará. Llueva, trueno, relampaguee. Ay, mamita. Tenemos que ir al guapotal. Tenemos que ir. Al día siguiente, en una mañanita gris, con una suave brisa, con los campos verdes y olorosos a tierra mojada, el padre Benito con su ayudante sacristán Marcelo emprendieron el camino. Un rato más tarde salió el sol, llenando de brillos amarillentos los pastizales del camino, los llanos verdes, los maizales florecidos en chilote, y los corteses amarillos y solitarios al pie de algún cerro. Aquel viaje no era corto, ¿no? Para llegar al Valle del Guapotal había que pasar todo el día en camino. Antes del Guapotal estaba el Valle de la Cruz, donde vivía la novia de Marcelo. Y el bandido Marcelo se decía para sí: ojalá que nos coja un gran aguacero y que nos
Nos quedemos hoy en el Valle de la Cruz. Seguro que nos coge un aguacero porque el día está... lo miro así como dijéramos, pues, metido en grisura, en tristura. ¡Ay, está, carajo! Viene la lluvia, no hay que hacer. Y si llueve mucho, pues... Y si llueve, hasta la quebrada del Guapotal se va a llenar. Ahí no hay que hacer. Y cuando esa quebradita se llena, no hay pasada. Tendremos que quedarnos en el Valle de la Cruz. Y entonces, si nos quedamos ahí, yo voy a poder ver a la muchacha y hasta ponerle serenata. ¡Claro que sí! Claro que ¡hijo! Sí. ¿Y padre? ¡Hay mucha lluvia! ¡Y mi mula no anda bien! ¡La siento como rengueando! ¿Sí será? Sí, padrecito, pero pronto vamos a llegar al Valle de la Cruz. Ya es mediodía. Sí, hijo, y el cielo está encapotado. Va a llover mucho esta tarde. Parece que sí, padre. Entonces tendremos que quedarnos en la cruz, porque con la lluvia y con su mula enferma, pues entonces yo creo que no podemos seguir. Eso lo vamos a decidir cuando lleguemos al Valle de la Cruz, hijo. Ahí lo vamos a decidir. No seguimos, ¿qué vamos a seguir? Y esa mula jodida está al punto de clavar el pico de cansada ya. ¿Cómo decías, hijo? No, nada, digo, padrecito, nada. Digo que es posible, pues, que podamos llegar bien hasta el Guapotal. Eso espero, hijo. A ver, piquemos las bestias antes que venga más fuerte el aguacero. Vamos, pues, a ver. ¡Vamos! Ay, ¡vamos! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! Y comenzó a desatarse aquel tremendo aguacero. Seguían caminando, pero el aguacero seguía en lo fino, Willy. En lo fino. Rayerillas y todo se vislumbraba en el horizonte, precisamente al lado del Valle del Guapotal. Toda la tarde les llovió, cuando eran como las 5:30 de la tarde, y la tarde estaba oscura, oscura. Estaban llegando al Valle de la Cruz. A esa hora entraron. Parejito, ¿a usted cree que podamos seguir, ¿o? Hijo, tendríamos que estar mañana celebrando la Santa Misa en la ermita del Guapotal. Pues lo dudo, padrecito, yo lo dudo mucho. Ya ha sido de noche y apenas estamos entrando en el Valle de la Cruz. Tu mula va renqueando y los ríos están crecidos. Hasta la quebrada del Guapotal pues debe estar crecida con esta tormenta. Bueno, no sé qué decirte, hijo. Pero debería celebrar mañana en la ermita del Guapotal. Pero hombre, padrecito, pero si no se puede, no se puede. Hombre, no hay que ponerle espuelas a la vida, hay que ponérselas a la mula nada más. Esperemos que termine la lluvia, hombre. Quedémonos a dormir en el Valle de la Cruz. Y muy de madrugada, pues salimos al Valle del Guapotal. No sé, hijo, no sé. Vamos a pensarlo. Tal vez puedo conseguir otra bestia aquí en este valle. Ay, Dios mío. Consiguiendo otra bestia, tal vez podría irme esta misma noche. Tú puedes quedarte si quieres. Te veo muy interesado en quedarte. Yo trataré de irme hoy mismo y tú llegas mañana en la mañana. Así me gusta, padrecito, hombre. Qué comprensivo que es usted, hombre. Claro que sí. Yo mismo me encargo de conseguirle el macho de Chico Maradiaga. Ese es el mejor macho del Valle de la Cruz. Yo se lo consigo. Seguro que se lo consigo. Muy bien, hijo, muy bien. Si me lo consigues, me voy. Debo llegar cuanto antes. Tengo que celebrar mañana. De cualquier manera, quisiera llegar hoy mismo. Hoy mismo. Aquella noche, aunque la lluvia amainó un poquito, siguió lloviendo. Rápidamente Marcelo fue donde Chico Maradiaga y consiguió el macho para el curita. Hombre, chico, mira, hombre,
Se necesita que le prestes tu macho al padrecito, ¿está claro? El padrecito tiene que irse al valle del Guapotal. Jesús, hombre, con mucho gusto, claro que se lo presto. Se lo presto con montura. No, pues sí, claro que sin sí, pelo claro, no se iba a ir. Claro, con freno, con apero, espuelas y todo. Claro. Con mucho gusto, sí. Llévatelo, hombre, llévatelo, claro que sí. Eso sí, hombre, te voy a decir una cosa. A ver, hombre, ¿cuál es la cosa que me vas a decir? Oí bien, el río del Guapotal está crecido. Ahí no pasa nadie. El río del Guapotal está crecido, ¿sí? Hombre, ¿no crees que pueda pasar el macho, pues? Tu macho es pencón, hombre. Oye, pero no pasa. Ese río se vuelve anchísimo y arrastra troncos esos de pinos, ¿verdad? Y es tremenda la corriente del río del Guapotal, ¿sí? Yo te digo que no pasa, hombre. No pasa el padrecito. Bueno, pues entonces, de todas maneras, pues entonces no vamos a ir a Granada. ¿Qué dijiste, hombre? No, nada. Pues de todas maneras, pues. No te entendí. Vos préstale a tu macho y ya está, estamos claros. Bueno, está bien, pero ya te dije que se lo presto con mucho gusto. Lleváselo, hombre, lleváselo. Correcto. Y el padrecito recibió el macho de Chico Maradiaga. Un macho muy fuerte, muy bueno, muy hermoso. Se montó en él y emprendió el camino para el Valle del Guapotal. Era de noche y caminó como unas 4 horas. Cuando eran como las 2 de la madrugada, estaba llegando al río del Guapotal. Se oía el tremendo ruido del río allá al fondo. Ah, el río está crecido. Se oye que viene arrastrando troncos y todo cuanto encuentra. Voy a detenerme para pensar por dónde debo pasar, a ver si encuentro algún vado. ¿Pero qué veo? Hay un pequeño puente. Bendito sea Dios. Vamos, machito. ¡Vamos! ¡Vamos! Bendito sea Dios. Así, despacio. No apresures, puedes resbalar, machito, así, despacio, tranquilo, apoya bien los cascos, así, machito, así. Ay, bendito sea Dios, pasé el puente y voy a poder celebrar la misa en la mañana, bendito sea Dios. La mañana del día siguiente, las campanas de la ermita tocaban llamando a misa. El padrecito celebraba en la misa la fiesta patronal del Guapotal. El tal Marcelo se había quedado serenateando en el Valle de la Cruz. Pero bueno, lo asombroso fue lo siguiente. Cuando el padrecito terminó de celebrar la misa, se le acercó don Casimiro Sierra, el hombre más instruido del Guapotal, para preguntarle: Mi padrecito, ¿cómo ando bien usted, hombre? ¿Y cómo hizo para pasar el río que está crecido? Si no pasa nadie, el río ha arrastrado casas, ha arrastrado animales. Hijo, voy a comenzar por la primera pregunta, que cuando vine, esta madrugada. ¿Cómo hice para pasar? Muy sencillo. Pasen el macho de Chico Maradiaga sobre el puente del río. ¿Puente, dice? Puente, hijo. Repítalo, padrecito. El puente que está sobre el río del Guapotal. Pero si el río no hay puente, no hay ningún puente, padrecito, ningún puente. ¿Cómo jamás que no? Ha habido puente. ¿Cómo hizo para pasar si no existe ningún puente? Hijo, te lo repito. Hay un puente y yo pasé sobre el puente. Si quieren, vamos al río para verlo. Vamos, vamos.
Padrecito. Eran grupos de personas las que iban como ahora lo están haciendo a ver donde apareció la Virgen de Cuapa. Fueron todos y el Padre Benito se quedó asustado. Vengan todos por aquí, por aquí. Acérquense por este lado, yo recuerdo así. Aquí yo recuerdo bien, yo me paré aquí, tenía aquel árbol que está ahí de frente, ¿lo ven bien? Ese árbol grande. Me planté ahí con el macho, empecé a ver por todos lados y de pronto, en un relámpago, vi el puente que estaba ahí. Ahí está, Santísima Virgen. Y entonces, ¿cómo hizo este macho para pasar? Hombre, padrecito. ¿Ah? Sí. Pero, hombre, francamente que esto es raro, hombre. ¿No sería, padre, que usted pues se equivocó y vio puente de mentira y pasó nadando sobre el río? No, hijo, no. Pues lo mejor es que... No, déjame pensar, pasé nadando. Volando, no. ¿Se metió el macho? No, si no me mojé. ¿No se mojó? Mírame bien, no estoy mojado. No. No, estoy bien seco. No. Es que volando no puede ser. Fíjate bien, yo no sé. No, si está seco mi pantalón. Se lo está soltando atrás, padrecito. Sí, mi pantalón también, que lo llevo abajo, no está mojado. Entonces, es el que se debió haber mojado más. No. No se me mojó, ni la sotana, ni el pantalón. A lo mejor se pasó en un pejuco como Tarzán. Si hubiera pasado nadando, claro, yo me hubiera mojado hasta la cintura. Tuviera el fajón también mojado. Hombre, de veras, está raro. Digo que pasamos sobre un puente ancho, de madera. Estaba un poco resbaloso, lógico, por la lluvia. Pero, aquí nunca ha habido puente. Hombre, esto está raro. Ya quisiéramos tener un puente, padrecito. Aquí no hay ningún puente, no ha habido nunca. Nunca ha habido puente, hombre. Que no ha habido puente. ¿Están seguros, hijo? Pero, hombre, ¿cómo no vamos? Si yo tengo 90 años casi. Entonces, ¿no sería que creció más el río y se llevó el puente después que pasé? Pero si no ha habido puente nunca. Hasta ahora estamos recogiendo para ver si lo ponemos entre unos 10 años. ¿Y qué vamos a recoger o no? Me voy a morir yo y vos también y no vamos a recoger por estar el puente. Hijo, ¿qué son esas palabras? Perdone, padrecito, se me había olvidado que usted estaba aquí, hombre. ¿Ves el pectoral, hijo? ¿Ves el pectoral para que Dios te perdone por esas palabrotas que dices? Que yo veía, dice el pectoral. Sí. El pectoral, que lo beses. Que lo beses. Sí, sabes, beso, hijo. Ya está besado. Que Dios te perdone. Saben, hijos, de no haber puente aquí, esto es un milagro, hijos. Un milagro. Bendito sea Dios. Y Dios cada día se nos manifiesta más. ¿Se han dado cuenta? Hay un renacer en la fe en todos ustedes. Bendito sea Dios. Sí, esto es un milagro. ¡Un milagro! Dios quiso que yo celebrara la Santa Misa. Dios los quiere mucho. Este pueblo está lleno de justos. Y Dios es el único vencedor sobre los hombres. Dios los ama. Dios los quiere mucho. ¡Muchísimo! Muchos se ríen de historias como esta, Willy. Se ríen, sí, hombre. Pero son verdad. Los cristianos creemos en los milagros, hombre. Somos creyentes. Y Dios y la Virgen tendrán que proteger a este noble pueblo, Wilberto. Claro que sí, hombre. Igual, pues, que el milagro de Cuapa, hombre. Y todavía allí seguía llegando gente a ver el puente, a ver si era que estaba por allí, Wilberto. Sí, hombre. Auténtico el cuento. Auténtico. ¡Ahí nos vemos, Wilberto!